Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. 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 La constancia es el primer paso. Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. Constancia es el primer paso del éxito. Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. La constancia es el primer paso del éxito. Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. La disciplina y el orden son la base del progreso. Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. La disciplina y el orden son la base del progreso. La disciplina y el orden son la base del progreso. La cultura da realce, la cultura comercial da beneficios. Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. La cultura da realce, la cultura comercial da beneficios. Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. La cultura da realce, la cultura comercial da beneficios. Solo trabajando en silencio se logran trabajos perfectos. Aproveche su tiempo de hoy y mañana se lucrará de los resultados. La constancia es el primer paso del éxito. Aproveche su tiempo de hoy y mañana se lucrará de los resultados. Es el primer paso del éxito. La cultura da realce, la cultura comercial da beneficios. Y mañana se lucrará de los resultados. La constancia es el primer paso del éxito. La cultura da realce, la cultura comercial da beneficios. La disciplina y el orden son la base del progreso.
Pueblo era pequeño. Claro, tenía un cementerio, como todos los pueblos. Cementerio pequeñito. Y la mujer era muy tímida. Le tenía miedo al marido. Porque era ceporro. Ceporro, palurdo, de verdad. Y malo. Malo. No podía llevarle la contraria a la mujer ni nada. Y le daba paliza. Sí, sí, pegada. Cuando le contrariaba en algo, él se le antojaba. A él se le antojaba a él porque no le gustaba una cosa, pues le pegaba como se le pegaría un perro, un puntapié. Y un día, una noche, él se iba a trabajar por la mañana y volvía por la noche. Le trae una sopa. Y le dice, mira, esta asadura quiero que me la hagas. El grifo goteando sobre un lavabo blanco. Cuando yo venga, el estofado. ¿Eh? ¿Lo harás? Sí. La pobre mujer
pensó que tenía un perro. Y al otro día va a hacer la comida, hacer la salud a la mujer, y se lo había comido el perro. La mujer tuvo un susto de muerte. Y estaba horrorizada. Dios mío, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, mi marido me mata. Me da una paliza que me mata. ¿Cómo le digo yo que me he dejado la asadura encima de la cocina y no la he metido en el armario ni en la nevera? Y se la ha comido el perro. Nada, que me mata. Pensando, cruje el viejo somier. ¿Qué hago? Y se acordó que el día anterior habían enterrado al abuelo. Habían enterrado al abuelo y pensó, pues como está muerto, el pobre abuelo no se entera de nada, ni le va a doler ni nada. Pues yo voy, saco la asadura del abuelo y se la hago a mi marido. Como lo pensó, lo hizo la pobre mujer. Anda que te anda y se va al cementerio. Abre la tumba del abuelo, se fue con un cuchillo de cocina, clan, 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 ni corta ni perezosa, le saca la asadura. Nada, lo vuelve a colocar como estaba, cerradico, y va todo el camino llorando, pobre abuelo. Pobre abuelo, pero de todas maneras, ella misma se consolaba. Si de todas maneras no siente nada, no se entera de nada. Y yo me ahorro una paliza. Claro, cae algo al suelo, abuelo, lejos. Después de muerte todo, me ha hecho bien, pobrecito abuelo. Ya me quedé todo el camino. Llega a casa y hace la asadura. Me ha ido un estofado que le gustaba mucho. Llega el marido por la noche. ¿Me has hecho la comida? Sí, sí, mira, saqué la comida. Ahora vamos a cenar. Y dice, no, no, yo he comido mucho y no tengo nada. Además no me encuentro muy bien. No, pues mira, yo la comeré. Y ya está. Y el hombre, pues, se pone allí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Se casca toda la sangre. Chupándose los dedos. De buena que estaba. Y la felicito, te has salido hoy como nunca, te has salido riquísima, está de buena. Y ella, está buenísima, buenísima. Mira, te felicito. Ladra un perro. Sí, y otra vez que traiga otra me la haces igual. Que esta está más buena que la antes, que la que me hacías antes. Y nada, pues se acuestan a dormir. Y a medianoche ya estaban durmiendo, lo menos 3 o 4 horas. Oyen unos golpes a la puerta. ¡Pam! 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 3 golpes. Dice, ¡ay, qué susto! ¡Qué golpes más raros, Dios mío! ¡Qué golpes más raros, señor! ¡Ay! Le dio un escalofrío a la pobre mujer. Y se calla, se queda sin respirar siquiera, sin respirar. Y el hombre duerme que te duerme, él era así, que no, no quiero decirle otro nombre. Y va el de otra vez al rato. ¡Pam! Pasa un coche. ¡Pam! ¡Ay, quién será! Si esos golpes son rarísimos. Y dice la mujer toda temblando de miedo, ¿quién es? Y oye una voz que dame mi Saúl ahora, que me sacaste de la sepultura. Y ella, ay Dios mío, y la abuela, señor, qué miedo, cómo se lo oye a este hombre, no se lo oye a este hombre, entonces sí que me mata, claro. Ay Dios mío, el hombre no oía nada, solo lo oía ella. Y al rato, pam, 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 si como si fueran pasos fuertes. Dame mi Saúl ahora, que me sacaste de la sepultura. Ya estoy en la escalera. Ya, no cabe duda, es el abuelo porque nadie le ha abierto la puerta. Nadie le ha abierto la puerta y el abuelo está en la escalera, esa voz, Dios mío, que están cerca. Ay, todo eso susto, temblando y otra vez. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!
ura, ura, que me tapaste de la sepultura, que estoy en la escalera. Y ella, el rato, van pasos, los pasos fuertes, fuertes, fuertes. Dame mis aura, aura, que me sacaste de la sepultura, que ya estoy en el rellano. Y se oía la voz cada vez más cerca. Aquella mujer tenía un pánico para morirse. Y ella pensaba, mi marido no me ha matado. Pero mamá, en la lámpara hay una mosca muerta que me mira. Pan, pisadas más fuertes, más. Pan, 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 pan. Dame mis aura, aura, que me sacaste de la sepultura, que ya estoy cerca de la puerta. Aquella mujer se moría de miedo y no podía decirle nada al marido. No podía decirle nada al marido. Y él estaba temblando con un coito tapada la cabeza y todo, pero cuanto más se tapaba, más oía. Y oí entonces los golpes en la puerta de entrada. ¡Pam, pam, pam! Dame mis aura, aura, que me sacaste de la sepultura, que ya estoy entrando a la casa. Temblaba y temblaba y temblaba de miedo, estaba para morirse. Mamá. Una vez oye la voz, dame mis aura, aura, que me sacaste de la sepultura, ya estoy en el pasillo. Coge y... oye otra vez pasos más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, y dice, dame mis aura, aura, que estoy en la puerta del dormitorio. Y aquel, y oye pasos, 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 y dice, dame mis aura, aura, que ya estoy al lado de la cama. Mamá. جميل عرضي لبيكا جميل بحبك جميل جميل وين انت تاو Thank you.
La aguja de la Pascua tiende a su eje leyendo el vinilo de la historia. 1. Manifiesto del arte plástico. Plástica es un término familiar que se refiere al arte de modelar cosas de barro, cera, etcétera, etcétera. Y plasticidad, otro término que se refiere a la capacidad de ciertos materiales de deformarse permanentemente tras la aplicación de fuerzas. Pero plástica pasará por extensión a denominar todas las artes visuales y plasticidad al efecto estético inherente a las mismas. El arte plástico abunda tan solo en las cualidades materiales del objeto artístico. El arte plástico, simbolizando la mercancía pura, históricamente representa la enajenación del arte respecto a antiguas funciones sociales y religiosas. El arte plástico se quiere universal. El arte plástico deforma aquellas imágenes invocativas, procedan o no de la tradición, sobre las que gira la vida colectiva, disminuyendo su valor de uso, y las sustituye por epifanías ahistóricas de lo material que aparecen así desvinculadas de toda metafísica estética. La plástica es una operación reductiva, parcelaria y sustractiva. Ahora la consideremos como una simple terapia ocupacional, la plastilina del buen salvaje, niño, funcionario, dominguero, toxicómano, feminista, etcétera, etcétera. Ahora consideremos la restrictiva esfera de lo galerístico, donde, bajo la coartada de la obra abierta, imperan la adopción y exhibición de estilos. Pero la obra abierta para el público, lo mismo que la posibilidad de ser elegido presidente del gobierno, es simplemente mentira. Hay umbrales cuyas llaves solamente poseen los grandes oficiantes e instigadores, los conocedores de la historia del arte. Los más son mirones de la nada y público de cartón. Los artistas elásticos abogamos, pues, por la destitución del término plástico y sus derivados como categoría principal, sustantiva y definitoria de la actividad artística y su subordinación tajante a la categoría hipotética de lo elástico. Esta subordinación es, por supuesto, un imperativo moral. Como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre. Pío XII. Elástica, elástica, arte elástico. La elástica parte de un compromiso radical con el objeto artístico, atendiendo tanto a su carácter de fijación como a su ser potencial. El proceso elástico consta, pues, de dos momentos. Primero. Con el primero, la elástica entiende todo el proceso vital de formalización que concluye con la obra de arte. Compresión del mundo, momento de fragüe, de adaptabilidad temporal, lineal, de ida,
de flexibilidad frente a una realidad o a un problema que resolver. Maleabilidad que a partir de ahí se hace rígida, se cristaliza, o sea, se vulcaniza. La vulcanización es el primer momento, el momento plástico del proceso elástico. Segundo, con el segundo momento, la elástica entiende aquellas circunstancias físicas o históricas que, desde la obra de arte, definirán y recrearán su papel como catalizador social. Nos encontramos con la legitimación cultural de la obra de arte, su transformación en estructura mística. Este segundo momento lo denominamos neumático o de neumatización. La elástica quiebra, en tanto que juego entre la voluntad y la memoria, con el sistema de la ruptura por la ruptura. Sistema que es una caricatura fenomenológica de lo moderno. La elástica pretende renovar la fuerza de la vanguardia, y esto desde un ferviente antinihilismo. Es preciso romper con las parcialidades de quita y pon, los perfiles borrosos y, permítasenos el desahogo, las sonrisitas de vampiro. La elástica se pretende medianera entre el hombre y el universo vivo e historiado. Y contra la inacabable iconoclastia de Lutero, los artistas elásticos somos, sí, contrarreformistas, apostólicos y romanos. Nosotros, los artistas elásticos, somos flexibles, irreflexibles. Vamos, nos adaptamos, nos ajustamos, pero una vez acabado el trabajo, volvemos. El valor. Poseer una adaptabilidad temporal sobre el eje de unas formas propias. La valentía. Circular y estar siempre neumatizando, soplando, animando y espiritualizando. La obra elástica es como una capilla enrejada, o mejor dicho, esa reja con cerrojo y llave. Hay que iniciarse en el uso, acceder al conocimiento, al orden de la combinación. La obra elástica no se presenta, es traslúcida, representa. La obra elástica trasciende su materialidad. No se acaba en sí misma ni en la contemplación desinteresada del espectador. La obra elástica, presuponiendo una relación bi-unívoca, concebida como una invocación entre el hombre y la imagen y el espectador. Así fue y sigue siendo, para muchos fieles, el arte sacro tridente. ¡Oh, Dios! ¡Cuánta barbarie produce esa gente sin escrúpulos, que crea e inventa sin ningún tipo de selección, importándole solo confirmar la ignorancia de los que les rodean! ¡Oh, Satanás! ¡Qué placer no ser de ellos! ¡Oh, Dios!
placer exigir una concentración y ejecutar desde el espíritu. Parar mi proceso inventivo antes de la ejecución y explosionar con mis actos. Un encuentro de mi interior y mi anterior. Así será el modelo de arte en que ya habitamos. El arte elástico existe.